Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de Napoleón y vamos a ir directamente con la reseña histórica. La vamos a dedicar a la heroica resistencia de Zaragoza ante Napoleón, el asedio que unió a España contra los franceses. Y dice así: cuando las tropas napoleónicas conquistaron España con la intención de derrocar a los Borbones, Zaragoza, que se encontraba a escasos kilómetros de los Pirineos, no sufrió ningún tipo de invasión. Era a priori una ciudad insignificante. Los franceses habían ocupado zonas estratégicas para evitar cualquier motín generalizado. Pensaban que controlar la península ibérica sería una misión sencilla. No obstante, la muy leal Zaragoza se levantó en armas el 24 de mayo de 1808 para defender el reinado de Fernando VII. La capital aragonesa no reconocía la nueva monarquía josefina y el pueblo se hizo con las armas. Se trataba de una pequeña reclama popular que pronto se convertiría en una gran multitud. Confluyendo con las aspiraciones de grandes élites de la urbe, el pueblo había hablado y el militar José de Palafox sería el encargado de liderar la gran resistencia de Zaragoza. Era una de las pocas grandes ciudades libres de franceses donde podría organizarse la resistencia. El levantamiento de mayo en España obligó a Napoleón a variar sus planes. Para entonces, casi 120.000 hombres se encontraban dispersos en medio de una población hostil. En ese sentido, mientras se trataba de apaciguar los focos rebeldes, el conde del imperio Charles Lefebvre, quien había estado presente en la batalla de Austerlitz en 1805, se dirigió a Zaragoza. En su mente, aquella campaña no debía ser sino un paseo militar, donde apenas gastarían munición. Para él, los aragoneses no eran más que un montón de campesinos palurdos. No obstante, pese a que fuera cierta la inexperiencia de muchos de los civiles que se habían sumado al alzamiento, el valor de estos era su verdadera arma. Poco a poco, la muchedumbre se transformó en ejército. El 25 de mayo, el capitán general de Aragón, José de Palafox, apenas contaba con 220 hombres armados. 19 días después, el 13 de junio, mandaba sobre cerca de 10.000. El intenso fuego sobre la ciudad no causó grandes estragos los primeros días. Tan solo unos pocos franceses lograron penetrar en la ciudad, que fueron inmediatamente aniquilados por los fernandistas. Los tejados de las casas estaban plagados de paisanos haciendo fuego de escopeta y fusil. Obligaron a las tropas de Lefebvre a replegarse, dejando tras de sí un gran número de bajas y perdiendo 5 banderas, un tambor y 6 piezas de artillería. Para aquella tarde del 15 de junio, Zaragoza estaba salvada. Contra todo pronóstico, con más de 700 muertos franceses por 300 españoles patriotas. Este choque suponía una grave derrota, una humillación para el mariscal de Lefebvre. Pero esta euforia inicial sería momentánea, puesto que Napoleón se vio obligado a replantear su estrategia y a enviar un ejército mucho más numeroso a las puertas de la capital de Aragón. Apenas 2 semanas más tarde, tras un intenso bombardeo sobre la ciudad, los franceses volvieron a la carga. El polvorín donde se almacenaban las municiones de la ciudad estalló por culpa de un cigarro el día 27 de junio, causando graves daños en el barrio de la Magdalena. Cundía el caos y los franceses aprovecharon para intentar entrar en la ciudad una vez más. A los pocos días, los franceses encontrarían un hueco por el portillo, cuya batería había sido dañada y muchos de sus hombres habían muerto por el desgaste de la ofensiva. Todo indicaba que la infantería napoleónica iba a tomar aquel punto. Los que no habían muerto estaban heridos y los que no habían huido de aquel infierno. Algo sucedió entonces que cambió el curso de la batalla. Apareció una de tantas mujeres que estaban en primera línea llevando suministros y víveres. Esta mujer era Agustina Raimunda Zaragoza y Domenech, una joven barcelonesa de 22 años que había huido de la ciudad condal con su hijo de 4 años. Esposa del cabo de artillería Juan Roca Vilaseca, se encontró rodeada de varios hombres tendidos en el suelo mientras los franceses avanzaban con sus bayonetas hacia ellos. Agustina observó la situación,
Tenía frente a ella un cañón de asedio cargado y al lado un artillero moribundo que sostenía el botafuego encendido. En ese momento, cogió el botafuego, acercó la mecha al oído del cañón, prendió la pólvora y una lluvia de metralla salió disparada hacia los soldados enemigos, que se encontraban a pocos metros. El impacto fue brutal. De todos los franceses que amenazaban en entrar en Zaragoza, ya no quedaba ninguno en esa línea ofensiva. Además, los refuerzos llegaron inmediatamente y Napoleón salía nuevamente derrotado. Zaragoza, con esto, demostró ser una gran ciudad que resistió cuando pudo a un imperio que lo había conquistado todo hasta el momento. Sin embargo, el fracaso napoleónico en aquel primer sitio sería enmendado en el segundo, que tuvo lugar el 21 de diciembre de 1808. El pueblo aragonés continuaba recluido en su capital y Palafox seguía negándose a negociar con el enemigo. Decía, después de muerto, si eso ya hablaremos. En este punto se crea una gran paradoja. Si en el primer asedio nadie confiaba en que Zaragoza pudiera vencer, en el segundo existía cierta esperanza debido a la llegada de refuerzos y a las fortificaciones que ya existían. En ambos casos se erró en los pronósticos. El 20 de febrero de 1809, Zaragoza se vio obligada a firmar la capitulación y su líder fue arrestado por los galos. Hasta aquel momento, las tropas napoleónicas estaban a punto de tirar la toalla, pero finalmente el rey José Napoleón I triunfaba en la capital aragonesa. La burguesía aragonesa había desistido y solo persistía un pequeño deseo de las clases más humildes por luchar hasta el final. La ciudad, por su parte, no era sino un cúmulo de estructuras medio derruidas. Las fuerzas del imperio de Napoleón no le había salido aquella victoria en nada gratis. Habían usado para ello dos cuerpos de ejército, cuatro mariscales, 132 piezas de artillería, 9.500 kilos de pólvora en minas y otros 69.325 kilos de pólvora usada en fusiles y piezas de artillería, además de 32.700 proyectiles de artillería. Era, junto con los 6.000 cadáveres insepultos, un teatro de desolación. Puede que Zaragoza se convirtiera en un cementerio humeante, pero aquella heroica resistencia dio tiempo a otras zonas a prepararse para la guerra contra Napoleón. Que tantísimas tropas napoleónicas se concentrasen para someter a la ciudad de Zaragoza impidió que esas fuerzas sometieran otros puntos, lo cual les permitió reorganizar a las fuerzas de Fernando VII. Si no hubiese ocurrido esto, a lo mejor no hubiese habido nunca la guerra de independencia. Eso también le dio el mito de resistencia que sirvió para que todos los ciudadanos de España tuvieran ese ánimo para luchar contra las tropas invasoras. Así, Zaragoza serviría de guía para el resto del país que combatía por Fernando VII y en contra del usurpador francés. Bueno, pues aquí termina la reseña histórica. Como hemos visto, Agustina de Aragón, esa gran heroína, sale del pueblo y, donde menos se lo espera, salta un héroe. En las situaciones difíciles siempre hay alguien dispuesto a sacrificarse por los demás. Y aquí tenemos una gran heroína que lo hizo contra las mejores tropas en su momento del imperio. ¡Vamos allá! Pues habíamos dejado a las tropas de Jean Renier en Berlín esperando a atacar Mecklemburgo, que nos ha declarado la guerra vilmente en el anterior capítulo. Es el sitio que nos queda antes de pasar el turno, puesto que, como recordamos, hemos posicionado a nuestro querido mariscal Massena en Varsovia. Mandamos rápidamente un pequeño destacamento para Danzig y defender Königsberg, porque ya se acercan los rusos. Se acerca por aquí el famoso general Mikhail Kutuzov, buenísimo, que me imagino irá hacia Königsberg rápidamente. Tenemos que intentar llevar los refuerzos hacia el frente de Rusia, por eso es prioritario, perentorio y necesario tomar Mecklemburgo para quedarnos con esta zona ya totalmente tranquila. Venga, Dinamarca es nuestro aliado mientras nos controlará esa zona y nos queda tomar como última parte del Imperio Otomano
tomamos Moldavia y Besarabia y volvemos a tomar de nuevo Estambul, que como recordamos había revelado. Vamos a intentar recuperarla con Murat, que viene rápidamente. En Atenas tenemos una guarnición que hemos hecho a duras penas, lo mantenemos ahí. Y Davut, tras su periplo por Italia con Cristo Nápoles para hacerlo un aliado, un estado, ¿cómo se dice? Un protectorado, ¿vale? Para que nos defendiese esta zona. Y nos iremos de camino, ya que estamos hacia Sicilia, vamos a conquistarlo. Y poco más, vamos a ver qué podemos hacer. Napoleón, Napoleón en persona, ya está harto de esperar en Viena. No, eso de los palacios no es lo suyo, a él le gusta el campo de batalla y se va directamente hacia Galicia, donde vamos a destruir por fin a los austriacos que han auspiciado la rebelión en Viena. Aunque estaban en paz con nosotros, auspiciaron esa rebelión y no lo vamos a consentir, y por eso los vamos a erradicar ya. Atención, porque ya los rusos empiezan a movilizarse. Necesitamos controlar ya todo el frente para que no se empiecen a colar. Venga, vamos a la batalla contra Mecklenburg. Vamos a jugárnosla aquí. En teoría estamos casi al completo y vamos a jugárnoslas a una, atacando a la mismísima ciudad. Vamos allá con los musambras. ¡Atención! Es verdad que nos han interceptado. Es verdad, qué manía con ir directamente. Tenía que haberle atacado a él. Y esto va a ser un problema. Otra vez me va a pasar lo que antes. Vamos a retirarnos. No, vamos a atacar a este. Que no me ocurra lo que antes. Que no me acordaba, tío. Problema. Nos venimos a Berlín. Más vale mantener Berlín que Sajonia. Sajonia está súper cabreada. A ver si no podemos hacer nada ahí. Venga, vamos a pasar el turno. Curlandia. Venga, los rusos están haciendo movimientos, pero más bien defensivos. Están preparándose para lo que viene. No sé si intentarán. Mira, mira, sí, en Königsberg, efectivamente. No. Prefiero que sea con esto. Le hago algo de daño. Venga, Kutuzov. ¿Ves? Ellos al menos pierden 216 ahí. ¡Atención! Esto sí que me preocupa. Vámonos. Y si ya se me ataca. Venga, nos metemos ahí, bien. Venga, en Danzig los podemos esperar. Venga, los y el reino de Italia dando vueltas de un lado para otro, pero no hace ni el huevo. ¡Atención! Ahora sí. Ahora sí. Interceptamos a Mecklenburg. Y ahora es la ocasión de derrotarlos totalmente. Venga, vamos allá. Le vamos a colocar aquí la gran batería. Ya está colocada, de hecho. Le metemos un Busambras del bueno. Venga. Le metemos ahí un... Atención, por aquí, ¿por dónde pueden pasar? Por este lado veo que no. Van a venir por aquí, perfecto. Atención, caballería punta pala. Con lo que vamos a disponer, a ver. Venga, infantería ligera. La infantería ligera esta. Atención, vamos a poner los pinchillos por ahí. Los ponemos ahí y vamos a poner los pinchillos. ¿Me darán delante? No estoy seguro, ¿eh? Venga, vamos a ver. Vamos a mover
Infantería. Este tiene pinchos también. Ah, este es este, perdón. Venga, la guardia. Sí, que se queda aquí en línea 3. La otra guardia también aquí. Es que la caballería está ahí. No me fío nada. Nos colocamos. Aprovechamos el bosque, que aquí esto sí que tiene Napoleón, tiene cobertura el bosque. Lo que no funciona bien es el terreno elevado. Es una pena que se desperdicie esa importancia. Característica estratégica. A ver, y táctica. Vamos a llevar este. Vale. Por aquí hay más infantería, quizá, ¿no? Por aquí no pueden pasar. Atención. Aquí hay un cuello de botella. Que van a venir por ahí. Por lo que me voy a venir por este lado, por si acaso. En cuanto a caballería. Dragones. Que se quede por aquí. Atención, ¿qué hay allí? Su general. Pues podría llevar a los lanceros aquí. Y vamos a dejar. Esto es. Venga. Y nuestro general lo metemos aquí en medio. Y podríamos ya. Atención. ¿Podemos desplegarnos aquí? Pues me voy a ir a por su general. ¿No puedo? No, es que es de color azul también. Venga, pues vamos a poner gran batería. Pongo mis pinchos por si acaso. Estos que vengan ahí, rápido. Hostia, sí dan, pero bueno, he puesto los pinchos por si acaso ahí. Ya es tu Sidán, me han cepillado ahí un montón de gente. La artillería, venga, poner los pinchos ya de una vez. ¿Ya lo habéis puesto? Ahora. Venga, tío, es que eso me va a proteger en la... Me cago que me lo estáis matando, vámonos. Ya hemos puesto los putos pinchos, vámonos. Rápido, nos venimos ahí. Oh, oh. Oh, oh. Para, dispara. Venga, bien, nos los cargamos, apoyamos ahí. Atención. El loco este. Vamos a por su general, pero ya. Venga, bien. Venga, rápido. Tienen allí artillería, atención. Vamos a intentar pillarlo. A ver, ¿dónde está mi caballería? Todo esto. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado aquí? No te preocupes, claro que te preocupas. Mira lo que ha pasado aquí, tío. ¿Quién se ha cargado a toda? Ha sido la artillería enemiga, la artillería enemiga. Vente por acá. Vamos ahí, vamos a rodear. Atención. Wow, tío. No los puedo poner por delante. La artillería. Venga, vente para acá. Vente para acá, vente para acá. Nos venimos rápido. Y vamos a poner la gran batería. La metralla, pero estos tienen que venir. Metralla. Pronto disfrutaréis de una gloriosa pero victoria. Vente, vente, chalao, que te dan, corre. Mira, que me van a cepillar.
Atención. Disparamos ahí. ¡Rápido! Venga, bien. Hostia, entran, ¿eh? No le han dado tiempo, joder. Vamos al cuerpo a cuerpo. ¡Vamos! Wow, han entrado ahí, mira, mira. Y clavándose los pinchos y de todo, les da igual. Ocho, que su hermana. Vamos para allá, rápido. Hostia, han entrado a saco, ¿eh? Creí que no y han entrado a saco, sí, señor. Mira, 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 mira. Venga, venga, disparad. No sé qué hacéis, ¿eh? Nuestros hombres huyen, señor. Pero bueno, ¿dónde está mi gente? Ah, tío. Veniros aquí, hostia. Wow, qué descontrol esta gente. ¿Y estos? Vete por aquí. Venga, rápido. Venga, bien. Tío, me han cepillado a todos los de los cañones, se han largado. Nuestros hombres huyen, señor. Me hemos perdido ahí de la gran batería, tío. ¿Y está? Pero bueno. ¿Se me están colando aquí? Hostia, qué jugada me han hecho más buena. Y yo he caído ahí como un tonto, tío. Venga, venid aquí vosotros, rápido. Me han destrozado la gran batería entera. Venga, vamos a flanquear a esta gente. Mira, estos ahí muertos de risa. Pero esta gente, a ver. Venga, los granaderos ahí, atención. Venga, yo no sé qué hacen estos. Nuestros hombres huyen, señor. Venga, vamos a por esta gente. Vamos ya, que no se les puede dejar, tranquilo. Mi general está ahí todo, hijo. Atención, viene por aquí. Pero bueno, qué desastre de batalla, pero... ¿Qué ha pasado? No me he enterado. Lo meticuloso que soy yo y qué me ha pasado aquí, tío. Tanto bosque, tanta leche. A ver. Vente para acá. Venir ya de una vez. Por acá. Vamos al cuerpo a cuerpo ahí a esta gente ya. Menos tú. Que les vas a disparar para que no venga. Y bueno, ¿y este? ¿Queréis disparar? Nuestros hombres huyen, señor.
Qué forma de perder la batería, tío. Mira, y mira los tíos todavía ahí. A que te pego todavía ahí. A ver. ¿No podemos coger el cañón? Coger el cañón, ahí, hombre. ¡Vamos! Pégale un zamburbiazo a ese, hombre. Venga, vamos a por el general. Bueno, no dispares, vayamos a que me cargue ahora a los míos también ya. ¿Cómo estamos por allí? No te preocupes, vaya, vaya batalla. Terreno piojoso, tío. Venga. Victoria heroica, dice. Y casi me... ¿Qué pasa? Hemos perdido 635, pero... Uy, uy, no lo hemos perdido, menos mal. Pensaba que he perdido toda la batería. Bien. No han muerto, menos mal, tío. Esta batalla se me ha dado fatal. Mira, de hecho, ahora se quedan ahí. Yo no me puedo... Me tengo que recuperar. Venga, Suecia, Dinamarca moviéndose. Y tenemos un gran problema después. ¡Atención! ¿Esta gente quiénes son? ¿Y esta gente? Del mariscal Ney, de Moldavia. Oportunidad de interceptar. Mira, si le damos en automático... Deberíamos de ganar sin problema, a ver. 510, uff. No me gusta mucho la broma ahí. Las clases más humildes de la región están demasiado descontentas y han estallado disturbios. Tienes que apaciguar a los alborotadores con una reducción de impuestos. Vale, a ver, venga, vamos a echar un vistazo. Sajonia y Turija, venga, esto se ha descontrolado de una manera. El Museo de Napoleón, bien. Venga, ahora ganamos bastante dinero. Bueno, vamos a ver. Berlín, el depósito importante. Vamos a llevar, vamos a hacer una cosa. Vamos a retirarnos a este ejército aquí, a Sajonia. Y yo me voy a meter en Berlín a recuperarme. Ahí está. Y cuando esté ya... atacaremos Mecklenburg otra vez. Pero de esta una vez bien, bien tomado. Vale. Dresde. Atención, vamos a ver qué hacemos aquí. Hay muchas cosas que hacer y poco dinero. Tenemos aquí un almacén de suministro, pero... Batería de línea. Wow, solo puedo hacer una. Reclutamiento, mira, tenemos esta infantería. Precisión 28 nada más. 37 esta, esto sí está mejor. La caballería, prescindimos de ella. 4. Vamos a llevar 2 cazadores. Un lancero. Y vamos a coger esta infantería. Ya está. Vale. A votre service. Venga, Napoleón, que avance rápido. A ver, y ahora no puedo pasar yo los Cárpatos. Tengo que dar la vuelta. ¿En serio? ¿Para llegar aquí? ¿Por ahí tengo que ir? Quizá este sea el camino más rápido. 20 para acá, entonces. Serrería. Venga, la serrería.
A ver, investigación. El telégrafo me viene muy bien. Matía al alcance, línea visual, dialéctica, nos va a dar investigación. Venga, tenemos la carcasa y necesitamos ya hacer la academia militar para proseguir por ahí. Venga, mariscal, vamos a tomar esto ya. Bueno, ¿y esta gente? ¡1100! Es que si lo hago en automático, me cascan otros 500, tío. Me da un coraje tener que hacer aquí esto. Venga, pues en manual, porque si no, voy a perder mucha gente ahí. ¡Ey! ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? Joder, ¿pero qué me pasa? Es que me pasa hoy, esta hora de la noche no son buenas. Le he dado en automático, tío, en vez de en manual. Qué locura, tío. Menos mal que no ha salido mal del todo, pero no era mi intención. Era lucharla. Bueno. Menos mal que no he perdido. Ocupamos. Y ya, claro, ya no me puedo mover de ahí. Hasta que esta gente se recupere por completo. A ver, 2700 grandes fincas. 400. En Bucarest. Estamos ahí, infraestructura. Vale, venga, vamos a tomar Estambul. Uf, lo que hay ahí. No está mal. Atacan cuerpo a cuerpo. Vamos a mantener el asedio. Y ahora no puedo aquí reclutar a nadie. Necesito llevarle refuerzos, ¿vale? Mira, aquí le puedo sacar esta infantería de línea. A ver, esta, 30 y 35. Esta es mucho mejor. ¿Eh? Ah, solo hay uno. Vale, venga, le llevo eso mejor que nada. Este puerto... Tenemos que ir mejorando ya cosas. Venga, Davut. Han desembarcado este, el español en Sicilia. A ver si me lo va a quitar. Hostia, lo que hay ahí. Voy a esperarme, ¿eh? Yo pensaba que había menos y estoy además debilitado. Pero bueno, ¿qué ha tomado la IA hoy? Se ha puesto las botas, se ha puesto las pilas. Venga, vamos a subir cosas. Me da igual que me da lo mismo, tío. Es que esto... Prefiero otras cosas primero. A ver, esto por ejemplo, igual. A ver, vamos a ir a París. Igual. Vale, en París tenemos el Museo de Napoleón. Tenemos el Arco del Triunfo. Ya mismo tenemos esto. Bien, ¿qué nos hace falta? ¿Qué es? Vale, desalojos. Venga, voy a hacer con el... Bueno, ya es que no me queda mucho dinero. Iba a hacer, ¿qué voy a hacer con eso? Nada. Este, que vaya aquí para investigar más deprisa. Vale. Este ejército... Me podría venir aquí por si acaso. Estos siempre están levantiscos, ¿eh? Y eso que... Venga. ¿Cómo estamos? Me preocupa esto. Me preocupan los rusos aquí. ¿Qué pueden hacer? Venga, vamos a esperar un turno.
Pues nada, vamos a pasarlo. Este puede seguir avanzando por aquí. Venga, vamos a pasarlo. Mira, lo sabía, lo sabía. El enemigo está muy tocado, ¿eh? Pero todavía tiene bastantes tropas. Me voy a ir. Eso es, eso es, eso es. Venga, se debilitan. Ahora, ahora están debilitados. Ahora es el momento de que yo les pueda atacar. Haciendo ahí movimientos extraños. Se va con el rabo entre las piernas. Mira, mira, para el poco que queda. Libre y apto para el cultivo. La construcción de granjas facilitará el crecimiento demográfico y la generación de... Vale, vale, vale. Mira, granjas. Grandes fincas, bien. Redada enemiga. Aquí y aquí. Controlado. Vale, ya tenemos todo eso preparado ahí. Vale. Bueno, vamos a ver. Con nuestro espía que avance hacia la zona rusa. Ejército, venga, tiene que reagruparse sin más dilación. Bucarest, este edificio, vamos a cambiarlo por un teatrillo. Venga, seguimos con el asedio. Suena nuestro, tío, da, qué coraje da eso. Venga, vamos a llevar a este ejército a reforzar este. Y en Grecia vamos a seguir sacando ahí un pequeño ejército. Mira, esto que suele dar bastante buen resultado. Puerto mercantil. Venga, vamos a hacerlo. Este, ahí está. Ahí está. Mira, tenemos que hacer un poco de economía, que es lo que tenemos súper abandonado. Infraestructura, ahí. Esto es más importante. Esto, a ver, espérate. Lo podríamos cambiar en Budapest prácticamente. A ver, porque en Viena. En Viena sí que hay que poner en la escuela de instrucción. Y Budapest, puedo cambiarlo por el magistrado. Por la ópera. Magistrado. Vale. Esto está controlado. ¿Cómo tenemos a Rimier? Está casi. Venga, cuando tengamos eso, podemos avanzar contra Mecklemburgo. Y me preocupaba este, mira, no ha dado tiempo ahí a hacer algo, ¿no? Almacén de suministro. Vale, este ya lo tenemos al completo. Y atención, esto me preocupa este.
9, un 90%. Bien. Una misión imposible. Salte de ahí, no la palmes. Podríamos acabar con él con... ¿Este quién es? Vale. Venga, Napoleón. Que ya tienes ganas de funcionar y no, últimamente no te dejan, vamos. Venga, este sigue recuperándose. Y aquí podríamos intentar con este ejército tomar Königsberg. Vámonos a primero aquí. A ver cómo está Viena. Venga, Viena ya está más controlado, bien. Vámonos aquí, a ver qué pasa. ¿Cómo se han quedado esta gente? Súper tocada, ¿eh? ¿Y si tomásemos Palermo ya de una vez? ¿Me interceptarían? ¿Me interceptarían o no? No. Lo vamos a tomar. ¿Qué tienen por ahí? Esto es mucha gente para automático. Venga, vamos a hacerlo en asalto breco. Y Davut, el comandante del tercer cuerpo de ejército. Ese cuerpo de ejército bravo va a tomar Palermo. Venga, vamos a la gran batería, que no nos pase lo que antes. Hay que estar al tanto, de la cosa. Vale. Preparado. Mejor así aquí, a ver. ¿Tienen caballería? No tienen mucha. Venga, vamos a poner a los granaderos aquí. En línea de tres. Vale. Venga, nuestras mejores tropas en este lado. Aquí no caben. Venga, esto, avanzar y disparar, este se va a venir por este lado. Eso, desplegaos ahí. Venga, viene bien que... Nos posicionemos aquí. Garde révolutionnaire. Y... Infanterie d'élite. Está ahí por si acaso. General, quédate aquí. Y la caballería ahí también, por si acaso. Venga, en este flanco apenas tengo gente. Vamos a ponerlos aquí. Venga, vamos. Disparamos ya una andanada buena, a ver. A ver dónde va eso. La primera ha dado bien. Venga, vamos a aprovechar que tenemos el flanco tomado. Se están abriendo. No nos vale. Vamos a ponernos nosotros así. Venga, bien.
Van a avanzar, ¿no? Se están poniendo en línea. Venga, ahora avanzaremos nosotros ahí como podamos. ¡Atención! ¡Wow, wow! Estamos destrozándolos, bien. ¡Ya! ¡Se han quedado mareados! Como rebota. Atención, vamos a venir con esta gente, adelantarnos un poquito más. Nos ponemos aquí en el bosque. Es más, los granaderos vamos a tomar esto. Esta unidad que se venga por aquí, columna. Vamos a reforzar aquel flanco. Vamos. Mira, esta unidad se podría venir allí. Y esta la vamos a utilizar ahí. Hemos tomado un edificio, señor. De hecho, espérate, mejor así, entre los dos, edificio. Venga, estos se están metiendo bien. Porque ahora sí que voy a venir así. Venga, rápido. Caballería que venga por aquí. Y la unidad esta, ¿dónde está? Aquí. Venga, esta que se venga aquí rápidamente. Hemos tomado un edificio, señor. Bien. Venga, bien, los castigamos ahí. Venga, los granaderos hemos tomado este edificio. Bien, vamos a tomar esta altura. Rápido. Y con este ahí, rápido. Atención, viene. Apunten. Por el emperador. Venga, bien. Atención, se acerca. Gran batería, vamos a poner esto. Que no nos pase lo que antes, atención. Pronto disfrutaréis de una gloriosa victoria, señor. Venga, nos colocamos ahí en el flanco, atención. Venga. Ahí está, yo creo que ya. Ahí sí nos ha dado tiempo esta vez. Es que la otra vez me pilló improviso. Pero ahora sí, sí nos los vamos a cargar. Mira cómo caen, mira cómo caen. No veo nada, tío, con el polvo del camino. Vente para acá. Vamos a hacer ahí guardia. Venga, están pillados de flancos ahí, bien. Este, mira qué guapo cómo se adelantan. La fila y disparan, qué guapo, tío. Venga, la siguiente. Hostia, qué guapo está eso. Qué guapo está.
¡Qué guapo está! Muy guapo, sí señor, ¿eh? Venga, vamos allí, avanzamos. Venga, seguimos ahí castigando. Venga, lo ponemos ahí, vamos a ayudarles. Venga, vamos ahí con los cazadores por este flanco. Y vienen otra vez, están dispuestos ahí. Venga, atención. Venga, que vaya atrás de él. Atención, vamos. Venga, nos venimos ahí. Esta gente todavía no se lo cree. Venga, artillería, vamos a poner, ponernos ya esto. Y a pegar bolazos de lo lindo. Que son. Y no sé por qué me había parecido que era. A ver, vamos para allá. Creí que era caballería y por eso estaba yo ahí tan tranquilo. Venga, vamos a avanzar. Dice que no te preocupes. Sí, te preocupa. Vamos para allá. Venga, vamos a avanzar. Rápido. Venga, esto está guapísimo, tío. Esta unidad no la he utilizado yo mucho antes. Y esto de avanzar, disparar y avanzar, está pero muy que muy bien. Avanzamos, disparamos, a ver, quiero verlo. Ahí está, primera línea, avance segunda. Oh, qué guapo está eso. Ahí está. Siguiente, tercera. Qué guapo, tío, qué guapo está. Y no lo utilizaba yo. Venga, cuarta línea. Venga, vamos, que no. Eso es. Que no decaiga la cosa. Vamos. Venga, vamos. ¿Y si fuésemos ya por detrás? A ver, hiciésemos una carguilla por ahí. Venga, vamos a... Vámonos por aquí, rápido. Hostia, le están pegando aquí con la artillería, ¿no? Voy a parar la artillería, parar. Venga. Ahora ya son estos, vamos. Venga, bien. Venga, tomamos Nápoles. O sea, Nápoles, Sicilia. Venga, 57. Esto sí, tío. Es que si no, se nos hubiese ido ahí 800 muertos seguro. Venga, pacíficamente. Palermo, tomado. Lo arreglamos. No, no podemos. Y desaparecen los dos ejércitos que tenemos aquí. Venga, no ha salido la jugada muy bien. No ha salido fenomenal. Bueno, pues va a ver, vamos a pasar el turno ya. Bueno, nos queda la opción de atacar con Massena, Königsberg. Pero dejaría Varsovia. Vamos a esperar a que Napoleón venga. ¿Podemos enviarle ayuda de algún tipo? ¿Podríamos enviarle a esta gente? A ver.
a Dancing. Vale, se queda en amarillo, pero bueno, al menos vamos a intentar enviarle esos refuerzos. Y este le queda turnillo así también. Venga, vamos a pasarlo, a ver. Atención, se están colando los austríacos. Venga, necesitamos ya tomar Mecklemburgo. Mira esto, ¿dónde van a desembarcar esta gente? ¿En serio? Venga, en automático ahí. A ver. Venga, ahí está bien. En esta región hay recursos naturales que no se están explotando. El desarrollo en estas áreas ahora aumentará los... Vale, vale, muchas gracias, chavala. A ver, vamos a ver. Varsovia... Mira, explotación forestal viene bien. Vamos a ver, vamos, cómo está esta cosa. Este tío... Vamos a ir con caballería por ello. Y, pero atención, ¿este influirá o no? No lo sé. Caballería, tengo los coraceros y esta gente. Vamos a intentarlo, a ver si podemos pillar a esta gente ya del todo. Venga, 38, venga, hay que hacerlo en manual, porque si no en automático me petan más de la cuenta. Pero vamos a quitarlo de en medio. Lo malo, tío, es que en automático aquí salen que lo flipas. Atención, coraceros. ¿Dónde está esta gente? Venga, con los busambras, vamos allí. Ya, atención. Venga, vamos. Quizá no sea una buena idea el ataque directo. Tenía que haberlo rodeado. Vamos. Se van, se van. Venga, venga. ¿Están intentando irse? ¿En serio? Señor, señor. Ahí atacan está. A nuestro general. Ahí, tú con estos, ahí. Los cazadores a por eso y estos, los coraceros, a por el general. Venga, vamos. Venga, los coraceros nos los cargamos. Ahí está. Pronto disfrutaréis de una gloriosa victoria, señor. ¿El carricoche ese qué pasa? ¿No lo matáis o qué? Que me dais a mí. Me han matado ya tres coraceros ahí. Venga. Espero que no. No me queda nadie ahí. ¿Vale? Hemos perdido a cuatro. Y para mí que ha sido fuego, amigo. Venga, nos metemos aquí. Eso es. Estructura, reclutamiento. A ver, ¿cómo estamos de ejército? Bien. Construcción. Este edificio lo vamos a cambiar por este. Ahora haremos a fábrica. Venga, a ver, ¿cómo está esto? Vamos a llevar el ejército de refuerzo. ¿Cuánto le queda a esto por el asedio? Tres turnos. ¿Esta facultad nos vale a nosotros? Ah, no, es del enemigo, es del enemigo.
Vale, venga, esto lo vamos también a arreglar para cambiarlo, infraestructura, esto que nos da dinerito bueno. Y vamos a empezar a hacer cosas, a ver. Y las fábricas me crean mal rollo. Pero cierto es que me da dinero también. Vamos a empezar a subir cosas aquí. Venga. El gran museo. Infraestructura. Venga, fábricas y cosas diversas. A ver. Bruselas, tío. Bruselas tiene todavía todo esto. Y por si acaso, vamos a hacerla ahí. Venga, una factoría. Bien. Y eso que se ha escuchado es otro suscriptor que se ha unido al canal. Bienvenido, suscriptor cachondo, que no sé quién eres ahora mismo, pero bienvenido al canal de donde los estrategas les gusta estar. Venga, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Tenemos a este que se dirigía rápidamente hacia Danzig para reforzar. Vamos a tomar Mecklemburgo ya. Atención por aquí. Me preocupa este movimiento. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se ha movido? Si es por aquí no me preocupa, pero si es por aquí sí me preocupa. Vamos hacia acá. ¿Dónde se ha metido? Lo he visto moverse, pero no sé dónde. Venga, Napoleón. Seguimos avanzando. Venga, vamos a tomar Mecklemburgo de una vez. Ya estarán repuestos igual que yo, me imagino. Ha costado esta gente. La verdad es que me he llevado una sorpresa. No me puedo confiar con ello. Vamos a atacar. Venga, vamos a atacar. Ahí está. Venga. Ahora sí, pero ahora la iniciativa la tomo yo. Hostia, ¿cuánta caballería tiene, eh? Atención. Atención, pero Mecklemburgo debe de caer sí o sí. Con Jean Reynier, nuestro mariscal de cabecera. Ah, lluvia. Vale, a ver. Mucho cuidado. Esta zona está muy mal, ¿eh? Me voy a poner... Eso es. De lado me gusta más. Lo que pasa es que no me puedo poner como yo quiero. A ver. Maldito clima. Con la pólvora mojada seguro que hay fallos al disparar. Y que tú lo digas. Vamos a ver. Vale, hay que tener mucho cuidado por aquí. Mira, mira, mira cuánta caballería hay ahí. Así que voy a dejar esta caballería en este lado. Es que casi, casi toda... No, allá hay más también. Uf. Vale, voy a dejar al general por aquí. Venga, vamos a dejar a la infantería. Oh, este modo avanzar, disparar. Bueno también. Ponte aquí que te localice. Infantería ligera. Infantería ligera. Este y este. Voltigers. Nos ponemos aquí, en el bosque. Caballería. Aquí.
Y voy a necesitar, mira, la guardia. Los voy a poner en este flanco para que me ayude. Venga, nos metemos ahí. Venga, no te preocupes, dice. No te vas a preocupar. Vale, y estos dos que se vengan a este flanco de aquí. Y este aquí. Granaderos ahí. Venga, tenemos todo ocupado. El que pueda poner estacas que las ponga, ¿vale? Y había puesto a ver, ¿dónde está esta unidad? Avanzar y disparar, ¿dónde está? Ah, vale, aquí. Perfecto. Pues voy a movilizar esto corriendo. Venga, lo ponemos ahí. Rápido. Caballería, aquí detrás. Venga, bien. Venga, los que tengan estacas que las ponga. Este, mira, 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 mira qué sitio más bueno. Ahí, quédate ahí, quédate. Eso, infantería ligera, tú ponte ahí. Ahí. Vamos ahí. Atención, viene caballería. Mira, tenemos que avanzar mucho más. Hemos tomado un edificio, señor. Venga, bien. Hay que intentar que no venga esta gente. Venga, vamos. ¿Cuadro? ¿Cuadro? Bien. Venga, bien. No va a hacer falta ni intervenir, creo yo. Ahí está. Venga, ahora es el momento de intervenir. Venga, menos mal que hemos puesto aquí la guardia. Y le ponemos en modo disparar. Venga, atención. Atención, atención. Vienen por ahí. Venga, los paramos, los paramos. Venga, ahora sí lo hemos hecho bien. Este que se venga por aquí por si acaso. Venga, vamos a por esta caballería. Venga, esa carga buena ahí. Venga, se han comido la carga, bien. Venga, bien. Atención, están poniendo estaca, míralo. Están poniendo estaquilla ahí. Mira, este. Este que se vaya corriendo. Venga, a ver si puedo, claro. Estoy ahí ofuscado y no puedo. Mira, 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 me los van a pillar ahí. Atención. Wow, tío, ahí se ha liado, ahí se ha liado. Y mira todo lo que viene ahí. Por este flanco. Venga, bien. Tenemos la granja. Venga, disparamos. Vamos a hostigarles y nosotros vamos a hacer ahí un cuadro por si acaso. Cuadro. Atención. No me va a dar tiempo a hacer cuadro aquí. Wow, no me ha dado tiempo este. Tampoco, la han pillado los dos, tío.
Vamos al cuerpo a cuerpo. Vale. Nos ponemos ahí. Venga, menos mal que esta gente ha podido echarlo. Vamos a montar el cuadro por si acaso. Venga, bien. Este le ha pegado un zamburbiazo que lo ha dejado tieso. Hostia, mi caballería, ¿cómo estará? Ha ganado el duelo, Ah, no, 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 que ahí está acá. Perdón, perdón, vámonos aquí. Vamos ahí. Atención. Artillería. Es hora de esto. Pronto, tío, disfrutaréis de una gloriosa victoria, señor. Venga, vamos a romper los cuadros. Y mira, que ya van a hacer la misma táctica que la otra vez, tío. Vamos a ver. Rápido. Venga, esta vez no lo vamos a dejar. Venga, rápido, disparar ya. Atención, joder, qué mamón. Mierda, me ha pillado de ahí. ¡Vamos! Venga, rápido, avanza, avanza. Bien, la caballería, hemos conseguido echar a esta gente. ¿Y tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Venga, bien. Venga, perseguimos por ahí. A ver, en serio, poneros quietos ya, de una vez. Bien, bien. Wow, menos mal que hemos resistido ahí. Vamos a hacer un cuadro porque hay caballería punta pala por ahí. Venga, resistimos aquí, bien. Perfecto. Venga, estamos ahí aguantando los cuadros. Vamos a ir a por esta gente y dejamos la mano libre para que estos avancen para allá. Rápido. Rompemos el cuadro, rompemos el cuadro. Venga, bien. Wow, wow, vete para acá que vas a comer tú también. Venga, estamos aguantando ahí en la granja bastante bien. Venga, nuestra caballería ha hecho un papel muy bueno. Vamos. Y vamos a aprovechar este que está muerto de risa aquí. Vamos a aprovechar para venir aquí. Venga, vamos toda esta línea que está bastante parada. Apoyamos ahí a la casa. Venga, el centro está bastante bien protegido en el bosque. Y este, yo creo que podíamos avanzar ya con toda la línea. Mira, viene ahí, viene ahí. Espérate, vente por ahí. Apoya ahí. Apoya ahí. Y disparamos ahí. A ver. ¡A tole champs! Venga, nos posicionamos y disparamos. Wow, aquí han caído alguno que otro. ¡Venga! ¡Esos guardias revolucionarios! ¡Dale a hostia ya! ¡Punte! ¡Punte! Ahí está, venga. Siguiente línea, avance.
Un salón a la mesón a pie, blanchalabas. Disparar ahí. Bien. Y te toca a ti. No sé qué estás haciendo. Venga. Avance y disparen. Venga, bien. Siguiente línea. Ahí está. Qué guapo. Qué guapo está avanzar y disparar. Siguiente línea. Avance. Disparen. Vamos. Mira, 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 mira. Y encima se tiran a la carga ellos solos, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo está. Qué guapo está avanzar y cargar. Ahí está. Toma ya. Lo habéis chupado la carga del tirón. Una de nuestras unidades ha agotado su munición, señor. Qué guapa esa guardia, cómo ha cargado ahí. Ahí está. Ahí está Macalemburgueses. Venga, por ellos. Venga, ¿quién queda aquí? Vamos a avanzar allí. ¿Qué queda esta gente? Muerte de risa. A ver. Vamos a ponernos en este flanco. ¿Y aquí? ¿Quién queda? No te preocupes, dice. Vamos para allá y la caballería mía. Eso es, que persiga a este. Una de nuestras unidades ha agotado su munición, señor. ¿Quién? Ah, vale, esta gente de aquí. Así habrá disparado, ¿eh? Como locos ahí. Vamos. Venga, disparar. Venga, siguiente línea, avance. Ahí está. Qué guapo está. Siguiente línea. Ahí bien. Siguiente línea, avance. Apunten. ¡Fuego! Venga, recargamos y la siguiente línea va a avanzar, a ver. Siguiente línea. Venga, disparad, que los tenéis a huevo ahí. Bien, bien. Este ya se ha quedado sin munición, es la pena. Este sí tiene, pues que se venga aquí. Esos voltigers buenos, hombre. Venga, ya están, ¿no? Prácticamente. Ahí está. Ahí está, victoria heroica de la buena. Perfecto. 222, tío. Caballería, seguro que ha sido. No, dragones, 186. Ah, estos han sido los que se han quedado sin munición. Esto es la infantería ligera. A ver, además ha sido. Los 80 desplegados ha tenido que ser. Los Voltigers. No, los 80 están aquí. ¿Quién ha sido este? Desplegados 60. ¿Quién? Hay 60 aquí. Ah, esta. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Los cazadores, sí, es verdad. Venga, tomamos Mecklenburgo. Y esto lo vamos. Bueno, no podemos arreglarlo. Facción destruida. Muy bien. Pues ya tenemos esta zona tranquila. Y así nos podemos concentrar ya en cuanto destruyamos a esta gente. Nos podemos concentrar en la invasión de Rusia. Y atención, estamos también pendientes de la construcción de la gran armada para invadir Inglaterra. A ver cómo llevamos eso. ¿Dónde la tengo?
La gran armada, ¿dónde estaba ya? La tengo un poco perdida, a ver. ¿Dónde la tengo? Bueno, es verdad que la había tenido aquí de apoyo. Voy a buscarla porque no la veo. Flota. Ah, mírala. Atención. Aquí está mi almirante. Villeneuve. Mira, vamos a intentar llevar un... A ver, ¿esto es de alguien? Sí, es de alguien. Eso está ocupado. Vete para acá otra vez. Vale, la flota... A ver, la inglesa. Tiene... Y además, están cargando ya. Ya mismo vamos a... Van a desembarcar, ¿eh? Voy a ir creando ejército en París. Y lo que podría hacer es, a ver, esta Gran Bretaña, 1200, Francia, Suecia, República de Batavia, Italia. Yo no sé si asaltar alguna. O meterme en mi base esperando. Mira, navío de 122 cañones, tío. ¿Cuántos tenemos ya? Vale, nos haría falta 5 más, por lo menos. Y tendríamos la gran armada. La gran armée, pero la gran flota. Vale, y esto no me atrevería yo a... Königsberg. Ahí seguro que hay alguien. Bueno, venga, pues vamos a dar el último turno. Tío, ¿dónde se ha colado este ejército austriaco, tío? Y Davut, ya lo vi aquí. Bueno, tiene que esperar ahí un poco. Pero ya me lo puedo ir llevando. ¿Dónde va España? Va a desembarcar ahí. Las clases más humildes de la región están demasiado descontentas. Y han estallado. En Cracovia, disturbios aquí. Varsovia. Y por cierto, tenemos un montón de cosas que hacer ahí. A ver, trabajadores en revuelta, trabajadores en Sicilia. Vaya, hombre, ya me la han destruido otra vez. Que quería cambiarlo, no voy a poder. El ejército está casi listo. Pero esta gente... vamos a contentarlos un poco. Vale. Este Hanover podríamos cambiarlo también. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. Mira, este por ejemplo lo vamos a cambiar en cuanto lo arreglemos. Finca ecuestre. Berlín, a ver, Berlín, esto... Vamos a hacer en Berlín la escuela de instrucción. Y así esta la puedo cambiar. Bueno, es fábrica de artillería. Vale.
Esto lo vamos a arreglar. Y esta zona, Hanover, no me gustaría cambiarlo porque si me desembarcan o algo, necesito tener ahí un sitio donde hacer. Venga, esto es importante. Vamos a reclutar aquí. Tenemos caballería pesada que vamos a reclutar. Artillería del 12. De 8. Artillería montada, venga, del 12. 54 y 60, tío. Es que esta tiene una precisión de la hostia. Es que de 45, de 40 a 54 esta, de 8 libras, me vendría muy bien, ¿eh? Voy a hacer una... A ver, ¿cuántas puedo hacer ahí? 6 libras, no. De 6, ¿no? Ya, yeah. Le he dicho de 8 y se pone a hacer ahí. 8, 8. Otra más. Eso es, una gran batería. Y vamos a hacer aquí granaderos de línea. Está bien así. Venga, picardía, bien. Eso es. Esta zona tiene que estar bien comunicada para llevar refuerzos al frente. Estrasburgo, lo tenemos ahí muerto de risa. Esto lo podríamos cambiar por... teatro. Vale, y al final me he quedado ahí también. Venga, ese que se quede aquí. Brandenburgo. Vamos a echar un vistazo aquí. Aquí la cosa. A ver, en Praga. Esto si lo cambiamos por... Vale, Praga. Sí, es verdad que también lo voy a cambiar por la ópera. ¿Para qué quiero eso y esto? Ahí. Viena, a ver, Viena. Viena ya está pacificada. Viena, ¿le podemos quitar ya esto y cobrar pasta aquí buena? Pero sí, venga. Mira, 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 mira. ¿Dónde se ha colado este? ¿Por dónde ha sido? ¿Por aquí se puede? O sea, yo no podía y este ha podido. Venga, Napoleón, que se vaya para allá. Y podríamos ir... Venga, en Budapest, por si acaso. Vamos a hacer infantería. Y tenemos también... Venga, este nos va a hacer ahí un poco de daño. Este ya se puede incorporar aquí. Los busombras. Y Königsberg, tío. Me interesaría ver qué hay en Königsberg. A ver, ¿puedo llegar allí o no? No puedo. Y si llego con un soldado, a ver. Este. Vale, sí hay. Ahí. Una guarnición. Vale. Podremos hacer una cosa. Este ejército... Bueno, no llego casi a Varsovia. Y este a su vez tomaría en Königsberg, ¿vale? Y ya que está Napoleón ya muy cerca de los austriacos. ¿Este cómo está? Venga, vamos a dejarlo que se reponga todavía un poquillo más. Y vamos a seguir investigando por aquí. Vale, ¿y este qué le queda? Dos turnos para rendición. ¿Podemos incorporarle ahora? Vale. Es que una lástima no luchar con esta gente, ¿eh? Village assiégé.
Deberíamos de luchar, ¿eh? Pues sí lo vamos a hacer. Pero venga, eso ya va a ser en el siguiente episodio. En el siguiente episodio vamos a luchar contra... vamos a hacer batalla manual de Estambul. Es que iba a aprovechar hacerlo ahí, que se rindieran. Pero tío, es desaprovechar una gran batalla aquí. Venga, haremos batalla manual aquí. A ver si llega Napoleón. Conquistamos Galicia también. Batalla manual. Y en Varsovia el ejército de Massena que se dirija a Königsberg. Y también hacemos otra batalla manual. ¿Vale? Venga, y ya dejamos ya el frente listo para el ataque a Rusia. Y mientras haremos también, tengo en el próximo, cuando pillemos dinero, a hacer la flota, los cuatro que me queda. Y en París el ejército, porque este lo he visto por aquí embarcando y tiene pinta de venir, ¿eh? Sería conveniente incluso movilizar la flota. Porque si es poca, podemos enfrentarnos a ellos. Vale. Nos venimos ahí. ¿Con Lisboa cómo estoy? En paz ahora mismo. Ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo. Y los españoles se están movilizando por tal... ¿Y esta gente? Vámonos por aquí. Vamos a llevarlos a Gran Bretaña, ¿no? A que hagan ahí cosillas diversas. Empiecen ahí a sabotear algo o algo así. Venga, pues nos vemos ya. El gran emperador te invita al próximo episodio a que veas cómo conquista el resto del frente y se prepara para la invasión a Rusia. Y esta vez el general invierno no nos ganará, ni los rusos tampoco. Conquistaremos Rusia como Dios manda. Inglaterra, dejadla para el final quizá. Bueno, ya se verá. Venga, no, no, atención, antes de irme. No, porque España, hay que conquistar España. Además, objetivo. España, pequeña Tartia, Tartaria. ¿Dónde está la pequeña Tartaria, tío? Eso es un objetivo, no me acuerdo. Ingria y Lituania. Además, hace falta un montón de cosas. España, para empezar. España, pequeña Tartaria, Ingria, Lituania, Normandía, prácticamente todo. Ah, mira, esto es lo que nos... Mira, pequeña Tartaria, nos falta esto. Todo esto en rojo hace falta para ganar. Tenemos las regiones 35, pero necesitamos mantener las regiones que están en rojo. El prestigio ya... Vale, venga, queda todavía un poquillo de campaña, ¿vale? Pero vamos muy bien, en cuanto quitemos ya... Esto es la pesadilla, tenemos esta gente aquí en medio y sobre todo el Imperio Otomano. En cuanto nos quitemos a esos dos, iniciamos la ofensiva contra Rusia en buen orden, avanzando en la línea del frente con orden. De hecho, en cuanto pueda, voy a traerme a Davut ya de aquí. Hay que hacer... bueno, es que no puedo reclutar. Debería de... ¿Cuánto le queda a esta gente? Un poquito más. Bueno, mientras que se recupera, Davut hay que llevárselo corriendo al frente de Rusia. Venga, nos vemos en el próximo episodio. ¡Por el emperador!